¡Desarrizad la vela mayor! ¡Acerquémonos al viento! Matad. Llegaréis con vida a la orilla. Por vuestro propio bien, os conviene que no. ¡Ah! ¡Ah!
El siguiente. No os daré la satisfacción de verme caer. ¡Mira! El siguiente. Os concedo el honor de morir bajo mi espada. ¿Y vos os consideráis un experto espadachín? No le fallaré a la emperatriz. Parece que la emperatriz os ha sobreestimado. ¿La emperatriz? La isla del tiempo. Es donde se crearon las arenas. El lugar del que el Marajá robó el reloj de arena. ¿Y si pudiera llegar hasta esa isla? Se dice que el Marajá halló portales a través de los que se podía retroceder en el tiempo. ¿Retroceder en el tiempo? ¿A dónde se crearon las arenas? Ocurrió algo terrible cuando nuestro ejército viajó al palacio del Marajá. ¿Hallasteis las arenas del tiempo? Aún peor. Las abrí. Aquel que abriera las arenas deberá morir. Me vi forzado a matar a los que luchaban a mi lado. A mis seres queridos. Pero ahora os persigue una bestia imparable. Por primera vez en mi vida, tengo miedo. Y vais a morir. Utilicé las propias arenas para hacer retroceder el tiempo como si nada hubiera pasado. Esa bestia, el Dahaka, es el guardián de la línea del tiempo. Vos debéis morir. Por eso os atrapará y se asegurará de que afrontéis vuestro destino. Prefiero intentarlo a esperar sin más a la muerte. ¡Qué locura! Aunque lograrais llegar a la isla, tendríais que enfrentaros a la emperatriz del tiempo. Retrocederé en el tiempo e impediré que se lleguen a crear las arenas. Si estas no existen, el Dahaka no tendrá nada contra mí. Id pues, mi príncipe. Pero sabed una cosa, vuestro viaje no acabará bien. No podéis cambiar vuestro destino. Nadie puede hacerlo. No están. Mi tripulación perdida. Encontraré a la responsable y le haré pagar.
Vamos. Sé que estáis ahí. Dejaos ver. En el lugar del que yo vengo, damos la cara. Y si el enemigo está desarmado, le ofrecemos una espada. ¡Matadle! ¡Vamos! Pagaréis por lo que habéis hecho. Más os valdría emplear vuestro tiempo en buscar refugio. Yes!
Tengo cosas más importantes que hacer. Habéis ganado muchos enemigos. ¿Qué clase de magia es esta?